Hello, hello. Good evening, guys. Good evening, everyone. Um, seems like a lot of people are already here. That's great news. Um, so, yeah, welcome back. Welcome to another Monday. Um, today, we're going to continue doing our advances, our work on the um, different topics we have to be developing. Um, well, I hope all of you had amazing weekends. We're going to get to talk about that in a little bit. Um, and, well, I truly hope all of you are doing great. Um, so, for starters, um, I would like to let you know that tonight we're going to be talking a little bit about geography. We're going to get to, to learn about some of those um, different things that make uh, geographical spaces so we're going to talk about that we are also going to be covering um, the topic we have is still pending which is agree or um, negate on you know the, the, the different offers that people can make to us um, we also have one conversation which is uh, title ordering a meal so those are the different things we're going to be working on it's a lot of things probably we're not going to get to cover everything but if we can, it's going to be great. Um, as I just mentioned, it's not going to um, be like mega mega easy, but hopefully we get to cover all those. Now, um, before we get started into this, I would like to know if you guys have any questions. Like during the weekend, did you happen to to have any questions regarding the topics or the different activities on the platform? No, nothing. Everything is easy. Easy peasy lemon squeezy. Yes. Okay. Well, great. That's great news. You know, if you guys don't have any issues, that's amazing. Okay. Um, so now I would like to hear from some of you how did your weekends go? This is a different way of asking. How was your weekend? So let's hear from Rafael. Tell me, Rafael, how did your weekend go? Um, well, I was in my home. My my life is so busy. Um, I had a visit of my parents, but um, uh, nothing more. My days are. The same things to do. Okay, so busy days same. as well during the weekend. No, nothing like super interesting happening. No trips, no movies during the weekend. Oh, maybe a movie. Maybe. Okay. But I, I, I have to see a comic movies. But my. My children's um using the TV and I I have to watch uh, just TV uh, with them. Bien, no uh -huh. Yeah, <laughs> so what they were watching, I believe what they were watching. So okay. Cool. Good. good, good, good. Okay, so it looks um that like you had a pretty relaxing weekend, nothing too busy, nothing too um Too crazy happening, so that's great. Great. Um What about Sandra? Tell me, Sandra, how did your weekend go? Hello? Hello. So on Saturday, I went to the doctor with my daughter. In the, at the Saturday the one, one, morning, mm -hmm. then I I stay in my house. Yeah. Why is that? Like, I, I don't remember. Like here. <laughs> oh, you uh clean the house? Clean the house. Clean the house. Okay, cool. Nice. Yeah, looks why? looks like a pretty regular weekend, you know. Again, we uh, apparently didn't have uh, crazy things to do during this weekend, which is cool. Sometimes it's good to be just um resting or just doing the chores at home. What about um Rodrigo, Rodrigo Melendez? How did your weekend go? Looks like Rodrigo might not be around. Um. So what about? Francisco, Francisco Sanchez. How was your weekend? Tell me. Sorry. How did your weekend go? Um, somewhat heavy for the work. The work. Uh, however, enjoyed Sunday afternoon with the family. Um, we watch we watching TV, and okay. movies, movies, and eat chips. Okay. Um in dinner. Dinner pupusas. Pupusas? Okay, good, good, good. That's amazing. I was I was actually going to ask you, you know. I was about to ask you, did you have pupusas this weekend? That's cool. Cool. Very cool. Uh okay, now what about Lillian? How did your weekend go? Oh. how Hi. Um, on Saturday, mm -hmm. I went to the birthday of my. Se dice? Neighbor? My neighbor? Neighbor. My neighbor. Mm -hmm. um, on Saturday. Pardon. <laughs> uh, Sunday. Mm -hmm. on Sunday. Someday. I stay at home. Okay, cool nice really good um so what about manuel how did your weekend go manuel my weekend is great um, i visit my family in, in chalatenango okay um okay. Uh, i am um i eat pupusas with my family um uh, only. <laughs> okay, so you went to Chalate to Hapuca. Yeah. Cool. Did you go anywhere? Did you go like see the, the 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 town where you went, or where did where did you go? Like exactly in Chalate or to? No, in San Antonio Los Ranchos. Okay. Is, is it? The, um, how was the weather? The, is it cool? No, the weather is hot, very hot? hot. Oh my hot, god! Very hot. That's weird for yeah. Chalate. Yeah. That's a new one. Yeah, no, eh, Chalate, Chalate La Palma San Ignacio is, is cold, but, eh, Chalate Nor, Nor Oriente, no sé cómo se dice. Uh -huh. is very, very hot. Okay, so it will be, um, northeast. East. Yeah, Nor Oriente, northeast, East. northeast, East. North -east, -east. Mm -hmm. yeah. East, yeah. Northeast East Chalate. Okay, muy bien. Um, Okay, aquí acabo de enviar la pregunta. How did your weekend go? Recordamos, um, verdad, que estábamos talking about the past. So when we use, it, oh no, wait, it wasn't with you guys. No, it was with the other group. But anyway, um, just a reminder: when we use the past, uh, when with did the auxiliary that we have in the past, we don't really need to go ahead and use the past tense of the main verb of a of a questions. or of a sentence. In the case of a negative sentence, for example, if you say, I didn't go to the movies, you don't use the past tense of the verb go. Sí, solamente un recordatorio, ¿verdad? En cómo más o menos vamos a, a utilizar el diferente, pues, la diferente forma del verbo. Um, en este caso tenemos aquí el auxiliar, sí, did. Y esto nos ayuda a que el verbo principal de la oración, el cual es go, eh, no necesariamente lo coloquemos en su forma pasada. Entonces, solo un recordatorio, ¿verdad? Igual a cuando utilizamos eh, oraciones negativas, we use didn't. Entonces, y esos verbos auxiliares, tanto did en su forma positiva, porque hacen pregunta, como didn't, eh, recae sobre ellos el peso del de pasado, ¿sí? el resto ya de la oración o el verbo que utilicemos principal en la oración no necesariamente va a tener que ser en pasado eso claro no se hace así para oraciones eh, positivas por ejemplo si yo digo algo que yo hice verdad ustedes no pueden decir I did go no podemos decir eso sino que voy a utilizar el verbo eh, como corresponde voy a decir I went sí en el caso de algo diferente por ejemplo lo que la otra oración que mandé acá yo, yo no voy a decir I did clean the house, sino que voy a utilizar I cleaned el verbo en pasado. Porque a ver, algunas personas, a veces yo he escuchado que se graban eso, ¿verdad? Utilizar el auxiliar y que porque el auxiliar en pasado. No, no lo vamos a hacer así porque eso es una, un error gramatical. La forma apropiada de hacerlo es solo utilizar el verbo en su forma pasada. Sí, claro. A veces, Alberto. Sí, y eso solo se puede usar en preguntas más que todo. En... El auxiliar. el auxiliar. En preguntas y en, y, en, y en negación. Ah, negación. Negación también. Ya, ajá. Perdón, cuando, cuando yo digo uso el didn't, ahí ya ese didn't se queda, ¿verdad? Con el, la forma del pasado. Las preguntas. Ajá, al, al, uh -huh. ajá, al contrario de usarlo en una, en, en una respuesta como positiva. Ajá, como... en algo positivo no ah, ya, utilizamos ya, gracias, auxiliar. Uh -huh. Gracias. En algo positivo, gracias. como no hay auxiliar, entonces el verbo tiene que ser en pasado. Um, por ejemplo, otra cosa. Esto es porque también la pregunta que les acabo de enviar es una double age question, una que incluye how. Entonces eh, sabemos que la respuesta, verdad, va a depender de cada uno de ustedes, dependiendo de lo que hayan hecho durante el fin de semana, porque es la pregunta específica que se está presentando como ejemplo. Pero si por decir algo fuese una pregunta como, por por ejemplo, did you Wake up early, por decir algo, wake up early um, on Sunday. Just, just to mention something. So, did you wake up early on Sunday? ¿Cómo voy a contestar eso yo? How, how do I answer to that question? Did you wake up early on Sunday? Um, Marco, what will be your answer to that question? Marco Ramirez? okay, parece que no vienen tan participativos. Uh, what about marvin? marvin, joseph. hello, teacher. hey there. so, did you wake up early on sunday? what will be your answer? sunday. mm -hmm. uh, i went to the supermarket. okay. so, now we went to a different way. see? Cuando, cuando nos preguntan con how o con what o con alguna de esas otras formas de pregunta, sí podemos ofrecer esa respuesta, ¿sí? Pero en el caso que alguien me pregunte, did, ¿sí? Did you do something? Son cerradas. Esas son preguntas cerradas, exactamente. Son preguntas en las que las opciones se limitan a yes, I did, o no, I didn't, ¿sí? Yes, I did, no, I didn't. Ahora, ¿cómo podemos incluir lo que, lo que, lo que mencionaste? Um, podría ser por decir algo. En el caso que digas, "Yes, I did. I went to the supermarket." En ese caso sí, verdad, me levanté temprano porque fui al supermercado. Um, Rafael. Were you going to mention something? No, the same. I think the same. I I, I want to say the uh, your your exposition. Ok. Okay? Okay, so yeah, that's basically what you guys can do. When you want to provide an explanation, when you want to um, like tell people why you did something. En el caso de, de las preguntas que empiezan así, ¿verdad? Con el auxiliar did, esas son preguntas cerradas, preguntas que solamente se refieren a la opción de sí o no. Sí. So did you wake up early on Sunday? Sí, ¿se levantaste temprano el domingo? Yo puedo decir sí o no. Ahora, obviamente siempre se va a aconsejar que se utilice, ¿verdad? Una oración un poco más larga. Ustedes pueden decir, No, I didn't. I stayed in bed late. O sea, ustedes explican como un poco más. No, no me levanté temprano. Me quedé en la cama hasta tarde. Or, you can say, Yes, I did. I went to church at 6 a.m. Sí, o sea, sí, me levanté temprano. Fui a la iglesia a las 6 de la mañana. Entonces, eso es siempre aconsejable para poder darle una mayor. Um, como continuidad, ¿verdad? A la conversación. No dejar que la conversación se quede hasta eso. Hasta solo. Si ustedes están platicando con alguien y ustedes le preguntan, hey, te levantaste el, el, el lunes, vos. Y solo él dice sí. O sea, se siente como. ¿Qué? ¿Le dice algo malo? ¿Le dije algo mal? ¿No se supone que le pregunte nada del lunes? O sea, eso es, al menos en mi caso, yo así me sentiría, ¿verdad? O sea, como, ¿qué fue lo malo que yo dije? Dijo Cardi B. Entonces. Um, es... Hey there. Hello, teacher. Ajá, uh -huh, dígame. Eh, excuse me. Mm -hmm. eh, the chain D tema. The topic. Este, eh, ¿Habrá eh, al algún grupo de WhatsApp? Eh, porque fíjese que va, sí, un compañero me, me ayudó en una duda que tenía mm -hmm. la, de la plataforma. Mm -hmm. eh, pero de ahí me surgió otra duda, pero quisiera saber. Si sí, hay algún grupo donde uno pueda mandar las dudas, porque en la sección 3.4 no me salía y le hice varios cambios. ¿Se refiere al grupo, aparte del grupo que hay para este? Nosotros, si este sí, hay algún otro grupo donde saquen de dudas. No, el problema ha sido que yo no estoy tan conectado como debería. <laughs> Ahí es mi culpa, sí, esa ese ha sido toda mi responsabilidad. Creo que sí tengo que, es que el detalle es que yo utilizo dos teléfonos, el personal que o sea, es mi teléfono y luego el teléfono del trabajo y ese no lo he cargado la última semana, así que por eso no he estado tan pendiente, si se han fijado ni siquiera les he avisado de verdad que ya vamos a empezar las clases y así. Así que ha sido mi culpa y me disculpo con ustedes porque yo sé que muchos a veces ahí, o sea, dejan sus dudas y siempre les digo que lo hagan, pero el problema esta vez ha sido eso, que no he cargado el teléfono y o sea, yo tendría que ser quien resuelva eso. Así que 3.4 sería lo que tenemos que resolver. Sí, porque es que le he puesto, teacher, según las instrucciones, pero no no me sale. Siempre me tira error, solo en una sí me salió bien. Okay. Pero las otras no, teacher. Ok. Ya entonces, en un segundo vamos a, a revisar la sección esa, 3.4. Creo que también alguien más hacía una, una, que no le salía el cuatro punto y algo también. Ok. Bueno, ¿quién más entonces tenía, tenía dudas con el cuatro y algo. ¿No? ¿No está? Bueno, entonces, um, vamos a estar revisando eso, ya que de hecho tiene que ver con el tema que vamos a trabajar justo ahora, que sería el tema de so, neither, either. Así que en un momento vamos a, a trabajar, bueno, empezamos con eso de una vez para no hacerles tan largo el cuento, entonces um, vamos a iniciar ya con, con el tema verdad de la noche y cuando hayamos cubierto la parte esta que corresponde al, al, a estas secciones del so to um, neither either, que son como agreeing and disagreeing words, vamos a movernos a ese ejercicio específico, si les parece. Bueno, entonces solo para cerrar lo que les estaba diciendo antes, ¿verdad? Cuando tenemos eh, un auxiliar, en el caso específico del JET, eh, pues las, las respuestas, más bien dicho, a las preguntas que se nos hagan con ese auxiliar, pueden ser preguntas cortas, pero, eh, perdón, respuestas cortas, pero se recomienda siempre que ustedes hagan lo posible por proveer respuestas que sean un poco más largas, porque de esa forma la conversación puede continuar, o sea, porque si no, suena como muy pesado, ¿verdad? A pesar que para nosotros decir, yes, I did, es algo largo, pero en inglés solo suena como un, un sí frío, o sea, como un sí. O un no, así frío, o sea, seco, sin, sin mayor intención de continuar una conversación. Así que por eso se aconseja, ¿verdad?, que, que lo hagamos de esa forma. Bueno, entonces, ahora sí, we are going to move on to this specific topic over here, and we're going to be talking about um, the, the different things, ordering a meal, to geography, probably we're not going to... um uh oh it was not that way. Probably we're not gonna, going to um, get to geography because I know this is a little bit late, but this is something we have to cover before we go and develop exercise 3.4. So, um, when we are offered something, when someone somebody tells us or offers us something, we have two options. We can either agree, que es esta palabra de acá, agree, or negate. En this case es negate porque lo que estamos haciendo es negándonos a la oferta, sí, negándonos a, a lo, al ofrecimiento que nos han hecho. Agree sería para poder aceptar ese ofrecimiento. So, when we use disagree es cuando nosotros estamos en desacuerdo con la idea de alguien, sí, o sea, eso principalmente se utiliza para hablar acerca de las ideas o de las acciones que alguien ha realizado. El disagree, agree puede ser tanto para decir que estoy de acuerdo con la idea o con la acción que alguien realizó, o también para poder eh, informar que yo estoy de acuerdo con el plan o con el ofrecimiento que alguien me ha presentado. We have different options. I know we are very used to saying me too. Esa es quizá la forma más, más común que conocemos para decir yo también, pero... No necesariamente es la única. Y además es muy, mucho, mucho, mucho aconsejable que ustedes utilicen, ¿verdad? Formas distintas. De esa manera no van a sonar tan repetitivos y a la misma vez van a sonar, o sea, mucho más fluidos o naturales a la hora de hablar en inglés. Por ejemplo, somebody says, I like Japanese food a lot. Sí, en este caso, o sea, estábamos hablando acerca de ir a un lugar, a un restaurante. And somebody tells me, I like Japanese food a lot. Esa es una forma, ¿verdad? De ofrecer que vayamos a, por comida japonesa. I can say, so do I. Yes, so do I. Or I can use, I do too. So do I or I do too. ¿Por qué utilizo do aquí? Porque el verbo, ¿verdad? Es like. Y no voy a contestar. Um, so, like I. O sea, eso no se puede hacer. Así que el do lo que hace es que nos sirve una vez más, como estábamos hablando antes, de auxiliar. Entonces, aquí reemplazamos el verbo like por do. Así que decimos, so do I. See? I like Japanese for a lot. So do I. Para la mayoría de los verbos que las personas utilicen, nosotros vamos a poder utilizar este reemplazo del auxiliar do. Más adelante vamos a ver cuándo podemos utilizar un verbo diferente. Now, when we want to say no, uh, or when we want to negate for a little bit, we can say, Really, I don't like it very much. No vamos a necesariamente a ser um, groseros, ¿verdad? A la hora de, de contestarle a alguien y decirle, Oh, I don't like it. O sea, eso, si tú quieres, puedes hacerlo, claro, pero. El consejo es que no lo seamos, o sea, que no tratemos siempre de contestar de esa forma, ¿verdad? Sino que puedo contestar como "Really? I don't like it very much". Entonces solo informando que a mí no me gusta mucho, sí, de veras, a mí no me gusta mucho. Another example here, it would be, for example, if a friend of mine tells me, um, "I like Formula One." Formula one very much. O sea, eso sería verdad el caso de la Formula 1. I like Formula One very much. Y esto es así mismo. Uy, perdón, no mm, Here. Entonces, alguien me dice esto. I like Formula One very much. Or a lot. Yo le puedo decir, oh, so do I. See? ¿Sí? Or I do too. O, si no, alguien me puede decir, um, I enjoy. Okay, I enjoy. Dancing salsa. Dancing salsa. Sí. I enjoy dancing salsa a lot. Este es un verbo diferente, no es like, sino que aquí tenemos enjoy. I enjoy dancing salsa a lot. Aquí alguien entonces puede contestar si también le gusta o disfruta bailar salsa. Puede decir, so do I. O I do too. En el caso de que a ustedes no les guste mucho, pueden decir, really. I don't like it very much. Y aquí podemos agregar incluso un comentario más, ¿verdad? No solo vamos a quedar hasta ahí. Podemos poner, por ejemplo, I find it. I find it too hard. Bueno, aquí se nos complica. A ver. Um, too hard to coordinate. Entonces ahí tenemos ya una oración completa, ¿verdad? Aquí le dijimos a la persona que a mí no me gusta mucho porque creo que es o la encuentro muy difícil para coordinar en el caso específico que nos estén diciendo que les gusta bailar salsa. Así que esto sería un ejemplo bastante claro, ¿verdad? De cómo poder decir a mí también, pero no necesariamente decir todo el tiempo me too. O sea, si alguien me dice, I enjoy this, I like that, I love this, um, I. For example, no necesariamente solo verbos acerca de lo que me gusta o no me gusta. Alguien puede decir, I run. Sí, verbos de acción. I run um, on the weekends. On the weekends a lot. I run on the weekends a lot. Esta persona dice que corre mucho los fines de semana. Entonces yo le puedo decir, so do I or I do too. O si sí, no. I don't like it very much si sí puede utilizarse o si no puedo decir I don't run very much sí o sea yo no corro mucho. really I don't run very much o sea ahí solamente verdad tengo también a veces que estar pendiente del verbo que se usa, no necesariamente siempre vamos a decir like en este caso específico aquí en la, en la, en la pregunta perdón, en la respuesta negativa, sino que pues a veces puedo adecuarlo al verbo que la persona está utilizando. Pero esas serían las dos opciones más apropiadas para decir que a mí también me gusta algo. Okay, in the next one. I'm crazy about dessert. Sí, aquí tenemos eh, la utilización del verbo be. Esta persona dice. ¿Qué significa esta oración? Let's hear from Melissa. What do you get by this sentence? I'm crazy about dessert. Um, estoy loco por. No nos sé, he dicho el Ok. Um, postre. Tenemos a Rafael. Postre. Ajá, postre. Postre. Estoy, estoy loco por los postres. Uh -huh. Estoy loco por los postres. O si no, lo podemos entender como me muero por un postre. Sí. Me muero por un postre. Así lo, podría, lo podríamos también interpretar. I'm crazy about dessert. Me muero por un postre. O sea, es como que. Deseo, ¿verdad? Un postre en ese momento. Acabamos de, acabamos de cenar y yo de verdad quiero un postre. So I can say, So am I. Sí, o sea, yo también, So am I. No puedo, aquí puedo decir, So do I, yes. Puedo decir, So do I. Pero ya que se está utilizando el verbo be, yo puedo decir también, So am I. Ahora, ¿qué pasa si alguien me pregunta algo de alguien distinto? O sea, ¿qué pasa si alguien me dice, Um, I'm crazy, podríamos decir, about your brother, ¿sí? Por decir algo, I'm crazy about your brother. Y aquí le, me dice, what does he, vamos a cambiar de what does he think of me, ¿sí? O sea, la persona quiere saber qué piensa mi hermano, ¿verdad? Acerca de ella. What does he think of me? I'm crazy about your brother. O sea, me encanta tu hermano. Me muero por tu hermano. What does he think of me? ¿Qué piensa él de mí? Entonces, yo puedo decir... So is he. So is he. En ese caso significa que... Mi hermano también se muere por ti. O sea, también le gustas a mi hermano. ¿sí? O puedo decir... He is too. Ahora... Esto no siempre va a ser apropiado que lo hagamos porque pues aquí estamos dando la opinión de terceros, ¿verdad? No necesariamente una opinión propia. Siempre, o sea, cuando vamos a estar de acuerdo con algo, se recomienda que hagamos o digamos cosas que tienen que ver específicamente con nosotros, no necesariamente opiniones de terceros, pero sí lo podemos hacer, ¿sí? O sea, si por ejemplo alguien me dice, I'm late to class sí eso sería una, una cosa que pues no necesariamente es una opinión verdad I'm late to class aquí vamos a borrar esta parte y tenemos I'm late to class sí o sea voy tarde a la clase y yo puedo decir so am I sí o si no si es un grupo de personas que están ahí o sea ahí son compañeros pueden decir so are we so are we nosotros también o si no we are too sí we are too we are too Así que no siempre, ¿verdad? Vamos a utilizarlo de la misma forma. Igual en este caso, si por ejemplo alguien me dice, um, I love your brother very much, por decir algo, o sea, me, me amo mucho a tu hermano, esa persona puede, si ya sabe, ¿verdad? De lo que el hermano sabe o siente por esa persona, Puede decir, So does he, o sea, porque aquí el verbo es, es love, entonces no voy a decir, um, Soy sí, porque diferente sería que me dijera, mi hermano, o estoy enamorado de tu hermano, ahí sí, o enamorada de tu hermano, ahí sí, ¿verdad? Pero so does he, sería la mejor opción. Si alguien me dice, I love your brother very much or a lot. Entonces, ahí tenemos que si podemos hacerlo, podemos eh, contestar, ¿verdad? No necesariamente solo con, con mi opinión, sino que la opinión de otros también, pero siempre y cuando sea apropiado. Sí, en este caso específico, ¿verdad? Si yo estoy perdón, diciendo que estoy tarde para la clase y el resto de los compañeros también van tarde. Podemos decir, so are we or we are too, porque, o sea, estamos ahí viviendo todos el mismo momento y todos vamos tarde. Ahora, para decir, um, bueno, vamos a regresarnos hasta la parte principal de... Uy, I'm crazy about dessert. Vamos a ver. Hasta ese, esta oración. I'm crazy about dessert. Sí, tenemos que, si yo no necesariamente quiero me muero por un eh, postre yo puedo decir oh I'm not but you can have some sí oh I'm not but you can have some esta sería una forma de negarse verdad de decirle oh yo no pero si quieres o sea puedes comer un poco sí you can have some una cosa con, eh, complicada es que en inglés muchas cosas se dicen como some pero no siempre lo vamos a, a tener que interpretar verdad como algo o sea porque eh, si, si lo decimos así, you can have some, sería como que, o sea, si lo entendemos como puedes comerte algo, sería como que esta persona va a ordenar el, el postre y solo se va a comer una parte del postre, no necesariamente todo el postre, ¿verdad? Sino que have some, se va a entender como, o sea, podrías ordenar uno, ¿sí? Podrías ordenar algo también, o sea, no necesariamente solo como el some que entendemos en muchas ocasiones como un, un puñado de algo, ¿verdad? Sino que también puede ser un algo, solo un algo. So, I'm not, but you can have some. Moving on. Ahora entramos ahora una vez más con los modales, sí, los verbos modales. Y aquí tenemos uno de ellos, can. Este es otro de los que pueden romper con la regla, sí, de, de solamente usar el survive. So entonces el can también nos va a servir para utilizarlo a la hora de contestar en algo que yo estoy de acuerdo. I can say, I can eat really spicy food. I can eat really spicy food. Puedo comer eh, comida muy picante, valga la redundancia. Sí, puedo comer comida muy picante. I can eat really spicy food. Y yo puedo contestar si sí, yo también puedo hacerlo. So can I? Sí, so can I? O sea, eso sé que suena raro, ¿verdad? Para nosotros. So can I. Pero es una de las opciones. O si no, también, I can too. I can too. Y ahí, una vez más, o sea, ustedes pueden agregar un comentario extra. So can I once I had the spiciest um, um, sauce on buffalo wings. Sí, ustedes pueden decir esto. Once I had the spicy sauce on buffalo wings. Entonces, o sea, le están dando un ejemplo, ¿verdad? De cómo ustedes también pueden um, comer cosas muy picantes. Sí, una vez yo me comí la salsa o comí alitas con la salsa más picante en buffalo wings. Lo comento porque ustedes al otro día dijeron que les gustaba. Así que, ajá, ahí tienen sus buffalo wings. Ok, and then if you don't, if you, if you cannot... Eat, uh, eat really spicy food. You can say, "Really, I can't." Saying, "Really, I can't." De veras, yo no puedo. Entonces, si sí, eso puede ser ya el final, verdad, eh, de la oración, o si no, una vez más pueden agregar más info. Pueden decir, "Really, I can't. It's bad for my stomach." O sea, le puedo decir que me hace daño, verdad. O sea, es malo para mi estómago. Now, moving to the to the section where we say or we use. The negative ways, or when we use negation. En este caso, lo que vamos a estar esperando es que la oración va a estar en su forma negativa. Ok, aquí ustedes están negándose a lo que alguien les ofrece, ¿verdad? O sea, simplemente rechazando, por decir así, el ofrecimiento. Pero eh, cuando alguien está hablando en forma negativa, y yo estoy de acuerdo con esa persona, yo no le voy a decir, so do I. O sea, si alguien dice, por ejemplo, I don't like greasy food. O sea, a mí no me gusta la comida grasosa. Y pongámoslo en el contexto en español. O sea, alguien me dice, ¿verdad? A mí no me gusta la comida grasosa. Y yo le digo, a mí también. ¿Se cae como qué? O sea, no tiene lógica, ¿verdad? Si yo digo a mí también. Entonces, si yo digo, me too, por decir algo. O si yo digo, so do I. Eso significa a mí también. Entonces, no habría conexión entre una cosa y la otra. Así que tiene que ser también en negativo. Y estos neither do I or I don't either, básicamente lo que se refieren es a decir a mí tampoco. Sí, a mí tampoco. Básicamente de esa forma los vamos a interpretar. Así que tenemos eh, los ejemplos. I don't like greasy food. Sí, a mí no me gusta la carne grasosa. Neither do I. Significa. A mí tampoco, eh, colocando al principio la negación, ¿sí? Aquí lo tenemos, neither, ¿sí? Neither do I. Siempre que colocamos al principio la negación, yo voy a decir neither, pero cuando la voy a colocar, por ejemplo, acá, al final de la oración o en el medio, yo voy a utilizar I don't either, ¿sí? Either. Vamos a usar ejemplos ahorita de, a ver, uy, perdón, no. Un ejemplo en el cual yo utilice ambas cosas. ¿sí? Neither either. En cuestiones que no necesariamente sean negativas, o, o sea, en negación de algo. Por decir algo, si yo quiero decir que um, ni Rafael ni Silvia eh, viven en San Miguel, yo voy a decir neither. Uh, perdón. Neither Rafael nor Silvia live en San Miguel. ¿Sí? Neither Rafael nor Silvia live in San Miguel. Cuando utilizo este al principio, um, voy a utilizar después, si, ambas, si hay dos personas en, en, en la oración, voy a utilizar el NOR, ¿sí? Que eso también significa, ¿verdad? Como un reforzamiento al tampoco. En lugar de decir and, porque cuando estamos hablando de cosas positivas, yo utilizo and como conexión, ¿verdad? Neither Rafael en Silvia viven en San Miguel significaría ni, Sa ni Rafael y Silvia viven en San Miguel. En cambio, nor es un ni. Ni Rafael ni Silvia viven en San Miguel. Neither Rafael nor Silvia. Ahora, ¿cómo utilizo el either en ese en un caso como este? Pues sería um, Rafael Doesn't um, live in San Miguel. en San Miguel. Y aquí vamos a colocar en uh, Silvia Either, ¿sí? En Silvia Either. Rafael no vive en San Miguel. Rafael no vive en San Miguel. Y Silvia tampoco. En Silvia Either. Sí, Rafael no vive en San Miguel y Silvia tampoco. Aquí se si utiliza el and porque estoy generando una conexión entre ambas cosas que son negativas. Rafael no vive en San Miguel y Silvia tampoco. En el primero es como si yo quiero decir ni ni, ¿sí? Ni Rafael ni Silvia viven en San Miguel. Aquí es solamente como un ejemplo distinto, ¿verdad? Rafael no vive en San Miguel y Silvia tampoco. O sea, son dos formas en las cuales nosotros podemos negar en inglés. Ahora regresando, a lo que teníamos antes, a los ejercicios principales, sería entonces. Aquí los tenemos. Uh. Nos quedó en grande. Sorry, guys. Ahorita lo voy a hacer muy pequeños. Okay, There we go. That's it. Ok. So, I don't like busy food. Aquí es cuando estamos, ¿verdad? Estando en desacuerdo con. O, bueno, de hecho es. Eh, de acuerdo, sí, porque el primero significa que estoy de acuerdo con lo que la persona dijo, pero ya que lo que esa persona dijo es negativo y lo que yo digo es negativo, pues una vez más, verdad, las matemáticas, negativo y negativo es algo positivo. Así que aquí sí estoy de acuerdo. En el caso que yo le diga, oh, I like it a lot. Aquí no, aquí yo estoy estando, eh, soy, perdón, en el lugar contrario a lo que la persona que comentó antes. Eh, está, o sea, si me dijo que a mí no me gusta la comida grasosa, yo le digo, oh, a mí me gusta mucho, yo estoy diciendo algo contrario, ¿verdad? A lo que esa persona dijo, a esa persona no le gusta y a mí sí me gusta. Entonces, es también contrario a lo que teníamos anteriormente, en el cual nosotros presentábamos como negativo una opción que directamente sí es negativa. Aquí un positivo es algo negativo para la oración o la oferta o la proposición que se está haciendo. Okay, now the next one. We're not in the mood for Indian food. See, we're not in the mood for Indian food. O sea, no estamos ahorita de ganas de comer comida hindú. Y la otra persona dice neither am I. Entonces está de acuerdo que esa persona tampoco, ¿verdad? O yo tampoco. Neither am I or I'm not either. Aquí lo único que tenemos de distinto es una vez más, ya que aquí se utilizó el verbo be. estas personas dijeron we are not. Entonces significa, ¿verdad? Que eh, aquí tenemos el contactado de la forma R. Entonces, para contestar, yo puedo utilizar neither am I. Um, ¿Qué pasa si aquí necesito la opinión de otra persona? Por decir algo, eh, a mí me dijeron que le preguntara hace rato, ¿verdad? En la conversación me dijeron que le preguntara a Carla, si, como, si, si Carla está, está con ganas de comer comida hindú. Entonces, yo puedo decir, neither is Carla. Sí, ya. Carla me dijo que ella tampoco, so neither is Carla. Entonces, aquí doy la opinión de otra persona, ¿verdad? O si no, podría decir, um, Carla isn't or is not either. Carla is not either. Sí, o isn't either. Ahí como ustedes gusten, pueden utilizarlo, ¿verdad? Isn't or is not. Carla isn't either o Carla is not either. Entonces, podemos también dar la opinión de alguien. extra o externo que no esté de acuerdo and in case we do or we in case we are in the mood for something we can say really i am i'm starving actually or i'm actually starving um, tell me francisco teacher pero pero en sí es solo neither what is the meaning what is el significado Neither, tampoco. al principio, sí, uh -huh. eh, sería ni, ni, o sea, si lo ponemos así solo, ni, o sea, como por decir, ni yo, ¿sí? O sea, a mí no, ah, a mí okay. no me gusta, o, o ni a mí, ni a mí, o si sea, a mí no me gusta la, la comida grasosa, neither do I, sería ni a mí. O sea, pero, claro, mí, eso su y... suena un poco raro, entonces yo puedo decirlo como a mí tampoco, ¿verdad? En el caso, I don't either, ese significa directamente a mí tampoco. Ah, ok, ok. Uh -huh. Gracias, Ticha. Entonces, pero neither do I sería ni a mí. O neither is Carla, ni Carla. Sí, o sea, lo podemos decir así, ni Carla. El is, ahí quedaría, ¿verdad? Eh, pues apartado, ya que en muchos casos eso en español, um, pues no se dice, no, no lo usamos así, porque podría ser ahí, ni Carla está, o sea, se podría decir o traducir de esa forma, pero no lo necesitamos en español porque, pues, el sujeto a veces o algunos verbos son sustraídos, verdad, de las oraciones. Ok, y luego tenemos eh, el, la última sería I can't stand fast food. Recordamos cuando las oraciones son en negativo es que nosotros podemos utilizar el neither o el ether, ¿sí? I can't stand fast food. O sea, ¿significa esto? ¿Qué significa I can't stand fast food? ¿Alguien que sepa? I can't stand fast food. Yo no puedo parar de comer rápido. No. Nope. <laughs> no, soporto la comida rápida. no, soporto la comida rápida. Exactamente. I can't stand fast food. Significa no soporto la comida rápida. Sí, no soporto la comida rápida. So I can't stand fast food. Um, if somebody agrees with me, if that person doesn't like fast food either, they can say neither can I or I can't either. See, ¿Sí? neither can I or I can't either. Ahora. Una cosa que había pasado por alto en mencionarles es que cuando utilizamos neither, el verbo debe estar en, o estará en positivo. Pero cuando yo voy a utilizar either, el verbo deberá estar en su forma negativa. ¿Sí? I don't, I isn't, en el caso ya de lo que hicimos aquí, ¿verdad? Con el ejemplo de la tercera persona. O can't, ¿sí? Cuando utilizamos un verbo modal. Entonces, eh, con either, el verbo va a tener que estar en su forma negativa. Neither can, um, neither can I, eso es normal con el verbo en positivo. O I can't either, significa que a mí tampoco. Sí. O sea, ahí tenemos, ¿verdad? El verbo, pues en su forma contactada del negativo. O si no, eh, cuando yo quiero opin opinar, ¿verdad? En caso contrario a lo que la persona está ofreciendo, yo puedo decir, oh, I love it, ¿sí? En mi caso, pues me gusta, a mí me gusta bastante o me encanta. Muy bien, bueno. Teniendo esto ya como punto de partida, vamos a realizar el ejercicio. El ejercicio sería 3.4 y aquí tenemos, verdad, las indicaciones para ese ejercicio. So, write responses to show agreement with these statements. Do not eso use es que periods. Escuché, de eso trataba el ejercicio. Uh -huh. Sí, por eso lo cubrí antes, porque pues para venir aquí ya con, con la idea fresca, verdad, de lo que tenemos que hacer. Ok, tenemos, esto es algo... Aquí una vez más, ¿verdad? Negativo. I'm not crazy about fr uh, French food. I'm not crazy about French food. Así que, ¿cómo podría contestar yo esto si es algo negativo? Neither I am. Uh -huh. Neither. Neither am I. neither am I. Exactamente. Neither am I. Sí. Aquí tenemos que no utilicemos eh, periods en las neither am I. Checamos la respuesta y está correcta. Sí, neither am I. Ahora aquí tenemos una oración positiva. Dice, I can eat any food. Any kind of food, sorry. I can eat any kind of food. ¿Cómo podemos contestar a esto? I can too. So, so can I... I? can too. Vamos a intentar con I can too. Oh, sorry. W o. I can too. Sí, I can too. Or, es el único que me salió teacher. So can I. So can I. So can I. Okay. So can I. The siguiente. I think Mexican food is delicious. I think Mexican Mexican food So do I. So do I. Oh, I do too. Sí, so do I. So do I. Yo también. So do I. Y ahí lo tenemos correcto. ¿Por qué? Recordamos una vez más, aquí la oración es positiva. Aquí vamos a una negativa. I can't stand greasy food, que vamos a colocar entonces. Neither can I either. Vamos a poner esta vez el I can't either, ya que usamos anteriormente ya el, el neither my, can I, sorry. I can't either. ¿Sí? I can't either. Y también está correcto. I can't either. La siguiente. I don't like salty food. Neither. Neither do I. Do I? Neither do I. Vamos ahora ya a continuar, ¿verdad? Así sin necesariamente revisando cada una. I'm in the mood for something spicy. I'm in the mood for something spicy. Esto es positivo, así que cómo voy a contestar yo? I am too. I am too. Bueno, el el too si mal no recuerdo, podríamos utilizar una coma, anteriormente no lo hice, vamos a probar si nos va a validar con la coma, ese sí lo vamos a revisar ok, sí tomó la coma, porque en este caso oh, no, no había usado ese antes sorry, oh, no, no había usado ese antes my bad, bueno el siguiente, uh, bueno pero vamos a ver si, si lo agarra sin la coma sí, también se lo reconoce sin la coma en el caso que no utilicen la coma, también se lo va a reconocer, ok I'm crazy about Korean food. Esta persona nos está diciendo que le encanta la comida coreana. Y ustedes pueden contestar de forma positiva y decirle: So am I. So am I, Exactly. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el eh, verbo be. Um, I'm crazy about Korean food. So am I. Very good. And then we have: I don't enjoy fast food very much. How do we answer to this? Don't either. Neither do I. I don't either. Vamos a ver con la I don't either. See, sí. I don't either. Or oh, neither do I. And then we have those um, properly answered. What about the last two? I always eat healthy food. We don't, so, but we are going right? to say so do I. Sí, casi nunca lo hacemos, pero vamos a decir verdad. So do I. See, sí, yo también. So do I. Um, and then for last we have I can't eat seafood. And neither. In this one, yes, and this one we're gonna say neither can I. Neither can I. OK. Entonces, el recordatorio de siempre, ¿verdad? El do, cuando yo voy a decir so do why, lo vamos a hacer cuando el verbo sea cualquier verbo que no sea el verbo be o el verbo o alguno de los verbos modales. De los verbos modales ya conocemos bastante bien can, ya conocemos could, ya conocemos should. Entonces, cuando utilizamos alguno de esos, que no tanto se van a utilizar en este tipo de, de oraciones, es más común que se utilice can, ¿ok? Pero si en algún caso existiera, ¿verdad? Que se utiliza un verbo modal que sea uno distinto a can, vamos a contestar con ese verbo modal. Eh, pero por lo general el do entonces se va a usar cuando tenemos verbos distintos. Por ejemplo, aquí está think. I think. No voy a decir so think I, porque si no, entonces siempre vamos a estar cambiando el verbo. Aquí voy a decir so why. En el siguiente tenemos like. Ya anteriormente estuvimos hablando acerca de like. Um, y por ejemplo, aquí tenemos enjoy. ¿sí? O, aquí no voy a decir... I can't either, sino que debo decir don't, ¿por qué? Porque el verbo es enjoy, así que aquí utilizo, bueno, igual por la misma oración, ¿verdad? Tenemos la idea que es el do el que vamos a utilizar. Así que eso es una de las cositas que tenemos que mantener en mente, estar pendientes a ver cuál es el verbo que se utilizó mayormente con el verbo be, porque lo de los modales se puede pasar en una conversación, como les digo, no hay problema, en una conversación ustedes pueden usar el sort why siempre no necesariamente se va a ver mal, pero eh, si la persona utiliza el verbo be o si utiliza un modal cuando esté hablando con ustedes de cosas como actividades o gustos, eh, pues se verá bien, ¿verdad? Que ustedes contesten dependiendo del verbo que se utilizó, o sea, si es un modal o el be. Pero el do puede pasar siempre, o sea, el do es el auxiliar principal para este tipo de, um, de comentarios o de respuestas. Bueno, entonces tenemos eso ya resuelto, ¿verdad? Eh, Claudia. Thank you, teacher. You're very welcome. Y como les digo, my my bad, I'm really sorry, guys. I haven't been as as active as I normally am, but yeah, it's been kind of kind of freaky, kind of wild lately. Bueno, vamos a revisar nada más lo siguiente porque muy probablemente no vamos a tener el chance de verdad de practicarlo. Puede que sí. De hecho, sí. Creo que podemos, porque todavía nos queda algo de tiempo. Um, Tenemos la conversation ordering a meal. See, in this case, we have two people. We have a waiter and a customer. No names over here. It's just a simple conversation. And here are some of the parts of the conversation. May I take your order? Yes, I'll like the lamb kebabs. All right. Would you like a salad? Yes, I'll have a mixed green salad. Okay. What kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And uh, would you like anything to drink? Yes. I'd like a large iced tea, please. Okay. Aquí estamos lidiando con eh perdón, esto vamos a ver. Estamos lidiando con las contracciones, sí, the word y de necesariamente could casi que no, sino que mayormente the word, sí. Cuando sure. estamos hablando... ¿Sí, perdón? es eh, vinagre, vinagre Una vinagreta. Ah. Uh -huh. Vinagre es vinegar. Vinegar. Uh -huh. Pero vinagreta es una, una vinagreta. Ok, entonces, tenemos la contracción esta que puede utilizarse para eh, would y could. A ver, para could casi nunca se usa. Sí se puede, porque sí se puede. Pero casi nunca se usa. Sí. Um, por decir algo... Eh, si alguien le dice, ¿verdad? Um, could you go to the party with me? O sea, si alguien me pregunta, a ¿mí podrías ir a la fiesta conmigo? Eh, me está preguntando, ¿verdad? Si, o sea, podrías. Entonces, si mi amigo escuchó y a esa persona yo le dije, I'll think about it, por decir algo, voy a pensarlo, um, dándome lujo, ¿verdad? De, de ya es que estamos hablando de ejemplos nomás, yo voy a pensarlo. Entonces, pero si esa, esa persona que estaba conmigo escuchó me dice you you i'm um, sorry um, you have to know Ajá. you'd be able to go with that person see you'd be able to go with that person eso significa you could sí pero no es tan común como les digo, o sea, eso es algo que rara vez pasa, o sea, por lo general el could se utiliza completo, o sea, les diría, ¿verdad? You could go with, vamos a poner el nombre de la chica Catherine, ¿sí? You could go with Catherine to the party, o sea, te está diciendo, ¿verdad? Como reaccionar, podrías ir con Catherine a la fiesta, entonces eh, ese sería un caso en el cual se utilice could, pero no es algo muy visto no es algo muy común sino que por lo general va a ser would el que se contracte de esta forma y aquí tenemos el uso de este en dos ocasiones sí out like o sea nunca este out like va a significar I could porque o sea significa verdad podría gustarme o sea me podría gustar no sino que eso se va a entender como me gustaría out like me gustaría entonces would sería verdad el verbo, el como adverbio, en este caso, que nos ayude a modificar el verbo en una forma que um, queda indefinida. Eso es, esa es la, la, la forma en la cual nos referimos a esto, ¿sí? Es de alguna manera indefinido. Eso gustaría, amaría, ese tipo de cosas, es algo indefinido. ¿Por qué? Porque estamos hablando en un sentido bastante um, fantástico, por decir así. O sea, no es algo directamente verdad concreto entonces a pesar que en el, en el contexto de los restaurantes si es algo concreto yo estoy diciendo lo que quiero lo decimos así porque eso suena mucho más amable o sea cuando decimos me gustaría esto me gustaría lo otro verdad o sea porque además de esa manera le facilitamos a las personas que nos están atendiendo el que nos digan eh, no tenemos o sea porque si yo digo de una vez yo quiero esto Significa que, o sea, me voy a decepcionar por decir algo si la persona me dice, oh, no tenemos en este momento. Pero si yo digo, me gustaría esto, o sea, significa que es lo que yo quiero, pero no necesariamente estoy... Así como que mega deseoso o exigente, verdad, con lo que estoy ordenando. Si yo digo I want the lamb kebabs, significa que yo estoy, o sea, requiriendo directamente eso. Pero si yo digo I would like the lamb the kebabs, significa que eso es lo que quiero, pero, pero todavía there is a little bit of room for um for something else. If we don't have lamb kebabs or if you don't have lamb kebabs, I could go for something different. O sea, que por eso utilizamos estos verbos indefinidos así, ¿verdad? Cuando queremos ser incluso más amables. Luego el otro, el I'll, ¿sí? I'll, porque así lo vamos a pronunciar. I'll es el contractado de I will, ¿sí? I will. Y ese es mucho más decidido. O sea, cuando utilizamos el I'll, significa voy, ¿sí? Voy, voy a. I'll have, voy a ordenar o voy a comer. A mixed green salad. Voy a, a tomar, por decirlo así, una ensalada verde mixta. Um, and then we have I've. I've. Este no necesariamente está incluido aquí, pero es uno que siempre se me hace importante comentar, ¿verdad? I've. I've es el contractado de I have y este lo utilizamos cuando hablamos en forma perfecta. Okay. Siempre este se utiliza para los tiempos perfectos, no cuando ustedes quieren decir yo tengo esto, yo tengo lo otro. Ahí no vamos a hacerlo así. Cuando ustedes quieren decir, por ejemplo, yo tengo una casa, ustedes deben decir por obligación, I have a house. ¿Sí? No van a decir I've a house. Eso no se va a entender. El I've sería, por ejemplo, si yo quiero decir yo he ido a apoyo campero. I've gone tu Pollo Campero. I've gone. Ahí sí, ¿verdad? Lo digo más rápido y la persona va a entender que me refiero al I have en contractado. Pero nunca, por favor, vayan a utilizar I've para decir algo que ustedes tienen. Y menos para decir su edad. Por favor, no lo vayan a estar diciendo por ahí, ¿verdad? I've, I've 20, 25 years old porque no tenemos la edad en inglés. I am y la edad. Ok. Eh, entonces, quisiera escuchar cómo pronunciamos esto, ya que no vamos a tener chance de, de practicar la conversación. ¿Cómo pronunciamos este primero? Ya lo dije yo un par de veces, así que espero que ustedes lo hagan bien. Vamos a escuchar a Francisco. A ver, Francisco. Ay. Ok, este otro. Ay. el último. Ay. Ay, muy bien. Um, vamos a escuchar también a um, Rafael. Ayr, 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 muy bien. Um, ¿Qué tal con este? Uh, a ver, ¿qué tal así? Um, Ana Silvia. You. Uh -huh. you, 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 you. Muy bien. Ese también es otro que no es tan común. Este you've. Pero sí se puede usar. O sea, ustedes pueden decir, ¿verdad? Um, you've had enough. You've. You've had enough. O sea, ya tuviste suficiente. Por ejemplo, si alguien está. Si estamos en la casa con los niños y los queremos regañar porque se comieron un montón de galletas, le puedo decir, ¿verdad? You've had enough. You've got enough. Entonces ya comiste suficientes. A ver. Um, aquí vamos a poner este otro. Sí, eh, para este, quien va a hacer la práctica? Será, um, let's see, Jansi, ¿Ibet? Jansi Mejía, are you there? Sounds like she's not. What about, uh, oh, okay. Um, Diego, Diego Anthony, Diego Meléndez. Heal, heal. Uh Aha. You. Aha. Is heal, uh -huh. heal. Sí, exactamente. Heal. Healed. Sí, healed, heal and heave. Muy bien. Um, por ejemplo, healed. Yo puedo ordenar por alguien más. O sea, si, por poner un ejemplo bien específico, yo estoy con mi primo que es mudo, sí. pero él a mí sabe cómo decirme: uh, Oh, sí, 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 sí es cierto. He is. Cierto, cierto, cierto. Sería así. My bad. Bueno, mi primo, ¿verdad? Que es, um, es mudo y él quiere ordenar algo en el restaurante. Pero a mí me puede decir, tal vez no al mesero, entonces yo le puedo transferir el mensaje al mesero o mesera y le digo, ¿verdad? He'll have um, the land kebabs. Sí, he'll, he'll. A él le gustaría, ¿sí? Eh, ordenar eh, las kebabs de, um, de cordero, creo que era. Um, then he'll. Uh -huh. He'll es algo que esa persona va a hacer en el futuro, ¿verdad? Él va a, sí, he'll. And then he's es con una actividad que esta persona ya haya hecho. Por ejemplo, yo puedo decir, He's been to France. Esta persona ha estado en Francia o él ha estado en Francia. Sí, ¿Sí? Y, y es, es la misma pronunciación con infierno. Heal. Ese es heal y el infierno es hell y sin la, sin la, ah. ap, sin el apóstrofe. Ajá. Ese sería heal. Heal. Ah, uh -huh. okay. Porque es el, el cortado de he will. En cambio con infierno es hell. Hell. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, aparentemente. Que rápido se fue solo en un par de cositas. Pero espero ya sepamos bien, ¿Verdad? Cómo poder um, aceptar ofertas. Cómo poder negarnos a esas ofertas. Y pues tener claro cómo utilizar, ¿Verdad? los um, Tanto el soruay y... So I, Okay, guys, thank you very much. Thank you for your attention tonight. We are going to be back tomorrow to cover the parts that we didn't tonight, um, as geography and everything else, um, and also to practice the conversation we have pending. Well, thank you very much. Have a really good evening, and see you tomorrow. Bye, see you tomorrow. See you. Good evening. Bye. Bye. See you.